momentos la noticia más grande que está circulando en los medios nacionales e internacionales es el problema habido en la ciudad de Iguala, Guerrero, por motivo de la desaparición de 43 jóvenes normalistas y la pérdida de la vida de otros 6 que murieron en circunstancias poco claras. Actualmente, los padres de estos normalistas y algunos líderes se reunieron nada menos con el Presidente de la República, en los cuales el presidente Peña Nieto se comprometió a redoblar esfuerzos para tratar de localizar vivos o en el lugar donde se encuentren a estos normalistas. Este es un acontecimiento que vino a sacudir a todas las instituciones, puesto que esto que pasó en Iguala, muchos analistas se preguntan cuántos Igualas habrá la República Mexicana, pero bueno, es un problema que de alguna u otra forma quitó todos los focos de atención a todas las situaciones. Las reformas estructurales y muchos temas de importancia quedaron a un lado. Dentro de los temas de importancia que están ventilando ahorita precisamente, lo es las llamadas consultas populares que pidieron por una parte el PAN, pidiendo elevar el salario mínimo, el PRD pidiendo que se reformara lo de la cuestión energética, que no se privatizara, por decirlo así, los contratos hacia particulares, y por otra parte el PRI también con su propuesta en el sentido que se redujeran los preliminares a 200 los diputados federales y los senadores, que subieran a 200 y a 100. Pues bien, ya la Corte resolvió en primer término pues que no procede la reforma que pidió el PAN, Partido Nacional, puesto que la reducción de salarios mínimos tiene que ver con los gastos del Estado y esto está prohibido. Por otra parte, el PRD también pidió lo del petróleo, que se reformaran las leyes que han sido aprobadas, y también esto cae dentro de los gastos de los ingresos del Estado y por lo tanto también es una cuestión que prohibía o que prohíbe la ley hacerse una consulta en esta situación. Y mañana o pasado va a resolver la Corte seguramente lo de la reducción de los diputados y senadores plurinominales, y también seguramente la Corte va a decir que no es procedente. Esto lo comenté yo en el mes de septiembre y ya lo decía, que precisamente no iban a prosperar estas reformas, porque más que nada eran cuestiones mediáticas de los partidos para tratar de alguna forma de posicionarse frente al electorado. Y el PRI se vio orillado a presentar su reforma, sabiendo de antemano que no iba a proceder como las otras demás. Pero bueno, por una parte, una actitud salomónica a la Corte, seguramente a las 3 peticiones de reforma, de reforma y de consultas populares, las va a echar abajo. Pero bueno, todo esto, como digo, pasó a segundo término, y lo importante ahorita a nivel nacional en los medios, lo que tiene ocupado, es precisamente la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, de que estaban ahí en Iguala y que fueron, al parecer, levantados por policías. Pero bueno, todo esto viene a enrarecer y viene a crear una situación crítica dentro de las elecciones que ya están preparando. Ya el mes próximo se empiezan aquí en el Estado de México a instalar los consejos municipales, distritales, locales y federales para las elecciones de 2015. Y de alguna u otra forma, pues seguramente creo yo que algo tendrán que hacer los partidos, el gobierno, para tratar de cambiar las formas, las prácticas de elegir, puesto que tienen que tener mucho cuidado, ya que sabemos, ya se sabe de antemano, que a los presuntos aspirantes o candidatos les piden una serie de requisitos, entre otros, pues los antecedentes penales. Sin embargo, habría que investigar hacia atrás qué antecedentes tienen, cuál es su fortuna, si ocuparon algún cargo, cómo lo desempeñaron, cuánto dinero tenían al principio del cargo, es decir, es muy importante ello. Y aquí en Tejupilco seguramente, de alguna u otra forma, también los operadores políticos y el propio partido, los partidos, tendrán que tener mucho cuidado.
Ya por ahí andan una serie de candidatos, una serie de aspirantes más que nada a tratar. Y lo importante sería que investigaran, que independientemente de la capacidad, que es muy importante desde luego, la preparación y todo, los antecedentes. Hay aspirantes aquí en Tejupilco, pues que ya tienen antecedentes en otros puestos de elección popular. Habría que ver qué tanta imagen dejaron, qué trayectoria tuvieron en esos cargos, en los administrativos. Hay otros que si se había ocupado un cargo de elección popular, ocuparon también algunos cargos administrativos. Habría que ver cómo se comportaron en ellos, si fue con honestidad, si utilizaron recursos para el fin debido, y si no se hicieron ricos, valga la expresión de la noche a la mañana, como ha pasado con muchos. Y otros por ahí que llegan de improviso, sin tener la menor capacidad, y sin tener sobre todo los conocimientos, la experiencia. Independientemente de que hoy en día, quien quiera ser candidato aquí en Tejupilco y en muchas partes, tiene que tener recursos para poder sostener una campaña. Y a propósito de recursos, la nueva ley electoral, la federal, tanto las locales, van a tener mucho, mucho cuidado, van a ser muy meticulosos en el gasto de las, campañas, tanto las campañas como las precampañas. Y un candidato que no cumpla con esos requisitos, que gaste más allá de lo autorizado, le van a cancelar su candidatura. Esperemos pues que en Tejupilco ya se merece un candidato que realmente no tenga mácula, que aunque es muy difícil, sin embargo los partidos son corresponsables también en la elección de sus candidatos. Ya por ahí el PRD le están achacando que precisamente lo del señor Abarca en Iguala sabía de antemano de que no tenía buenos antecedentes y aún así lo propusieron. Ya esa política de ganar por ganar no se vale. Se tiene que ganar con legitimidad, con honradez, con transparencia. De lo contrario, el candidato y los partidos políticos que son corresponsables le harán un daño no al propio partido, al candidato, sino a la propia sociedad. Es necesario pues que las cosas cambien para bien sobre todo la ciudadanía, para crear la confianza que esta debe de tener. Porque hoy en día la desconfianza es muy grande. Y sobre todo esa desconfianza está básicamente en los partidos y en los políticos. Ojalá pues la clase política y los partidos y los funcionarios en sí, pues en una actitud de voluntad, enmienden que todos estos escándalos y todas estas cuestiones que se han salido a la luz pública, que de alguna forma los denigran, sirvan por lo menos para enmendar. Si no se pueden comprender muchas cosas, por lo menos evitarlas en el futuro, porque es muy importante. Los jóvenes de hoy precisamente por eso están pues desencantados, no están motivados porque no ven precisamente en las fuerzas políticas del país que realmente tengan una actitud honesta, transparente y sobre todo de un interés social. Gracias, buenas noches.